Querido Atilio, gracias Martín. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto enorme estar por acá en este acto tan especial de conmemoración, de homenaje a los 60 años que se cumplen ahora el 1 de enero de la Revolución Cubana. Y tenemos el honor de tener con nosotros a dos de los grandes héroes que lucharon contra el terrorismo norteamericano. Gerardo Hernández. Ramón Lavagnino. Isabel Allende, directora del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba. No soy la chilena, claro que no soy la chilena. Y Ana Sánchez Collazo, del Centro de Estudios Martianos. Asiento, por favor. Muchas gracias por venir acá, estar con nosotros. Gracias a usted. Un placer enorme, 60 años de la Revolución Cubana. Y estos dos grandes luchadores que fueron a desbaratar, como decía Martín Granovsky recién, la red terrorista que organizó Estados Unidos, que organiza todavía hoy Estados Unidos, en plena actividad, esa red terrorista para evitar la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, la justicia social. 16 años de cárcel sufrieron, en las peores condiciones. Condiciones inhumanas que no les llegaban a aplicar, por ejemplo, a delincuentes comunes. Podía haber sido un asesino serial y hubiera tenido mejores condiciones de cárcel de las que tuvieron estos dos héroes. Y simplemente debo decirles que realmente es un honor para nosotros recibirlos acá y recordar estos 60 años que se van a cumplir pronto la Revolución Cubana. Y recordar tan solo una cosa, el bloqueo que Cuba sigue sufriendo hoy y el cálculo de cuánto ha costado ese bloqueo en términos económicos a Cuba. Los últimos cálculos revelan que son 980 mil millones de dólares en lo que ha sido perjudicado Cuba con el bloqueo que arranca en 1960. Para que nos demos una idea, 980 mil millones de dólares equivalen a 2 productos brutos de la Argentina. Ese es el castigo que se le impuso a la Revolución Cubana y la Revolución Cubana sigue teniendo mejores indicadores sociales que los Estados Unidos y que muchos países del mundo, no solamente en salud, no solo en salud, también en educación. Así que bueno, bienvenidos. Gerardo, en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Me van a disculpar, pero es mi primera vez en tierra argentina. Un sueño que atesoré por muchos años. Y es primera vez que hablo en público en tierra argentina, de modo que quisiera que mi primer pensamiento... Que mi primer pensamiento y mis primeras palabras sean para ese gran hombre que unió para siempre en la historia a los pueblos de Cuba y Argentina. Ese hombre nacido en Rosario. Argentino de corazón cubano, o al revés, o viceversa. Para Che Guevara, Che vive. Gracias. Hace muy poco escuchamos con mucho interés a los compañeros que nos precedieron, que nos hablaban de la necesidad de unirnos, de actuar siempre unidos, y mencionaban el daño que hacen los grandes medios de difusión cuando tergiversan la verdad. Y yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen una publicación que se llama Almanaque Mundial, que es desde finales del siglo antes pasado, presume de ser el libro de los hechos? Y antes de la era de la Internet era donde las personas iban a buscarlo todo, cualquier dato de todo lo iban a buscar ahí. Ese libro que se edita todos los años tiene una sección que se llama Principales hechos terroristas de la historia, o peores actos terroristas de la historia. Si usted busca esa lista y busca el año 1976, no dice por ningún lado que ese año un avión con 73 personas a bordo, un avión de Cubana Aviación, fue volado en los aires por una bomba y que fue el primer acto terrorista de esa índole
contra un avión civil. Eso no aparece por ningún lado. En un libro que presume ser el libro de los hechos. Por supuesto, ustedes se imaginarán a qué intereses responden quienes lo editan. Y les cuento esto porque tampoco hablan, ni ese libro, ni ningún otro, ni los grandes medios de prensa, de las más de 2.000 víctimas que ha costado el terrorismo contra Cuba, nuestro país. Personas mutiladas, personas asesinadas. Tan reciente como en el año 1997, una bomba, una de seis que fueron colocadas en hoteles de La Habana, mató al turista italiano Fabio Di Selmo. Nadie habla de eso. Producto de ese doble rasero, un país como Estados Unidos que envía tropas al lejano oriente, supuestamente por una guerra contra el terrorismo, y que tiene y alberga ahí a los terroristas en su propio territorio. Y ahí van candidatos presidenciales y presidentes ya, y se reúne con esos terroristas. Ustedes pueden buscar en internet Alfa 66, Comandos F4, por citarle algunos ejemplos, organizaciones que tienen sus campos de entrenamiento en la Florida y que presumen abiertamente de hacer terrorismo contra Cuba. Producto de eso, Cuba se vio en la necesidad de enviar un grupo de hombres a infiltrar esas organizaciones, obtener información de estos hechos terroristas y enviarla hacia Cuba. Uno o dos de esos hombres fuimos nosotros, y quienes ustedes, quizás muchos, conozcan como Los Cinco, que después de estar haciendo precisamente eso por unos años, nos arrestaron, tuvimos un juicio en la Florida, que fue uno de los juicios más largos de la historia en los Estados Unidos, duró 6 meses y medio, también ignorado por los principales medios de prensa, que quisieron tergiversar la realidad, dijimos que habíamos ido textualmente a destruir a los Estados Unidos. Después de ese juicio político y amañado, nos condenaron a las peores sentencias que podían. Cadena perpetua más 18 años en el caso de Ramón, y 2 cadenas perpetuas más 15 años en mi caso. Y ustedes se preguntarán, ¿2 cadenas perpetuas? Tenía que morirme 2 veces y todavía me faltaban 15 años por cumplir. Así de ilógicos son. Y todo el mundo pensó que ese era el fin de la historia. 5 cubanos revolucionarios lanzados a las prisiones de los Estados Unidos, no como presos políticos, como presos comunes. Compartimos celdas y todo tipo de facilidades allí, entre comillas, con los principales o los peores criminales de ese país. Compartimos celda con narcotraficantes, con drogadictos, con asesinos. Todo el mundo pensó que era el fin de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo van a ganar una batalla así si los grandes medios de comunicación están en poder de la derecha? Algunos pesimistas pensaron que no se podían, pero sí se pudo. Fue un trabajo de hormiguitas, un trabajo de a poquitos, un trabajo de muchos esfuerzos y de mucho sacrificio, hasta que Los Cinco llegamos a ser un caso incómodo para los Estados Unidos. Porque en muchos consulados, en muchas embajadas de los Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo, había gente manifestándose, exigiendo nuestra libertad. Se crearon grupos de solidaridad en muchísimos países, incluyendo aquí en la Argentina, a quien hoy venimos a darle nuestro agradecimiento por habernos acompañado durante 16 años de lucha. Si hoy Ramón y yo estamos hablando ante ustedes, se debe a la solidaridad de muchas compañeras y compañeros, muchos de ellos argentinos, de aquí, y argentinos viviendo en otros países que nos acompañaron con sus esfuerzos y que hicieron posible nuestra libertad. Muchísimas gracias. Gracias por la solidaridad con Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva Argentina! Se ganó la batalla por Los Cinco. Ganamos la batalla por la liberación de Los Cinco, pero nos queda la batalla contra el bloqueo. El acto criminal más largo de la historia, posiblemente único en la historia de la humanidad, donde un país, una potencia como esa, se ensaña con una pequeña isla y un pueblo como el nuestro ha resistido 60 años y seguirá resistiendo siempre con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y muchas gracias, Gerardo. Y antes de darle la palabra a Ramón, no podemos olvidar la certeza que transmitía el comandante Fidel cuando dijo: los cinco volverán a Cuba. Y se cumplió. Y los cinco volvieron, ¿verdad?
Como cuando se raptaron al niño Elian y Fidel dijo, Elian volverá a Cuba y Elian volvió. Así que, Ramón, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se sienten? Imagínense ustedes, ya para mí es la tercera vez en Argentina. Yo me siento argentino. Como Che. Como Che. ¡Viva Che! Miren, yo quiero empezar, porque siempre empezamos así, por lo que dijo mi hermano Gerardo antes. Quiero empezar por darle las gracias a ustedes. Por darle las gracias a no solamente al pueblo cubano, a todos los que estamos aquí, a la hermandad de ustedes. Sin eso nosotros no estuviéramos libres. Posiblemente estuviéramos muertos ya. Pues si nos coge Donald Trump en la prisión, yo estoy seguro que estuviéramos mal, ¿no? Pero Gerardo lo hizo simple. Gerardo tenía dos cadenas perpetuas más 15 años. Y a Gerardo no le quisieron quitar un solo segundo de sentencia. Pero entiendan bien lo que son dos cadenas perpetuas. Dos cadenas perpetuas es morirse dos veces, volver a nacer y hacer 15 años. O sea, Gerardo era, bueno, qué sé yo, creía en la teoría de la segunda vida. Así de difícil es la batalla. Pero en Cuba existe porque los hombres nunca mueren. Hombres como él nunca mueren, como decía Chávez, hombres como los hombres, como Fidel, como Che, como Chávez. ¡Vivan! Hombres como ellos nunca mueren. Y nuestro comandante, con esa visión proverbial que tenía de mirar hacia el futuro, regresar y después contándolos e incluso hacerlo mejor, dijo en una ocasión que los cinco volveríamos. Era increíble, un momento muy difícil. Era una batalla de muchos años, de mucho esfuerzo. Y Fidel vio el camino. Yo hoy, con la compañía de todos ustedes, quiero agradecerle a Fidel, ese gran hombre que nos trajo a nosotros a la libertad, y quiero traerles a la misma vez, en la compañía de todos nosotros, el abrazo y el cariño de Fidel, y el carazo de Labriño, y el cariño del pueblo cubano. ¡Viva Fidel! En los largos años nosotros de prisión, sin duda tuvimos aquí excelentes hermanos. Las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. ¿Dónde están las madres de la Plaza de Mayo? Hermanos nuestros de la solidaridad, desde todos los rincones de Argentina. Y de verdad que nos sentimos profundamente emocionados por darles las gracias. Pero ahora la batalla continúa. Ahora cada uno de los cinco, cada miembro del pueblo nuestro siente la necesidad y todos sentimos la necesidad también de ser un poco Fidel. Y aquí tenemos cada uno de nosotros también que convertirnos un poco de esa historia latinoamericana, de recoger lo mejor de nuestros pueblos, de luchar por la unidad, de luchar por ese mundo nuevo que nos hace falta y que de verdad necesita tanto todos nuestros pueblos del mundo. Queremos a la misma vez traerle el saludo de los cinco, el saludo de todo el pueblo cubano y unidos venceremos seguro, con el mismo espíritu de nuestro comandante, con el mismo espíritu de Chávez, sigamos en la lucha. Muchísimas gracias, hasta la victoria siempre. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Doctora Isabel Allende, su turno. Más cerquita, sí. ¡Viva! 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 Quiero. Es muy difícil de hablar después de Ramón y de Gerardo, pero yo quiero solo relatar una experiencia personal, que es la de conocer a un héroe o a cinco héroes. Ellos han agradecido la solidaridad de Argentina, la solidaridad del mundo, la solidaridad y el empeño del pueblo cubano por traerlos de vuelta, que fue también muy grande. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me dan los organizadores de este evento, que me dan ustedes por estar aquí presentes, que me da Atilio, para darle las gracias a ellos. Yo creo que tenemos, no solo los cubanos, sino toda América Latina y todos los hombres de bien de este mundo, que agradecer a Gerardo, a Ramón, a René, a Tony, a Fernando,
por lo que han hecho por nosotros. Cuando se conoció que ellos estaban presos, 5 años, muchos años después de ya estar sufriendo esa prisión, y se hizo pública esa noticia, había momentos muy difíciles para Cuba, momentos en que Cuba estaba asediada, como lo sigue ahora, pero en aquellos momentos crudamente, por una campaña mediática extraordinariamente fuerte, por una campaña en la cual se nos acusaba a nosotros de antidemocráticos, dictatoriales, etcétera, por haber tenido que tomar medidas contra los terroristas y contra los lacayos del imperio, contra los mercenarios. Y hubo que dar una batalla muy grande porque se les consideraba espía. Y esa palabra espía es una palabra que suena feo. Y hubo que dar una batalla muy grande para decirles: no son espías. Están luchando por la causa de Cuba. Pero a la vez que están luchando por la causa de Cuba, están luchando por las causas de los pueblos. Y son personas de carne y hueso. Son el hijo del vecino. Son personas que nacieron de las más humildes casas de nuestro país, de la familia. Son muchachos que fueron a las escuelas creadas por la, y mantenidas por la revolución. Son hombres que se afiliaron a la causa revolucionaria desde la infancia, que fueron pioneros, que fueron estudiantes, que participaron en las actividades de la FEN, que participaron en las actividades de la FEU, que fueron capaces en sus estudios universitarios de ser como cualquier otro estudiante, de ser uno más, y son héroes. Y son héroes, y eso se lo debemos agradecer, porque con su sacrificio nos ayudaron a todos nosotros. Con sus 16 años de cárcel, cada uno de ellos, más que sumamos todo lo que tuvieron los demás, nos ayudaron a nosotros. Y ayudaron a la juventud cubana que no pudo conocer de cerca ya la presencia de Fidel, porque Fidel estaba enfermo, aunque tenía la luz y la guía de Fidel. Ayudaron a convertirse en el paradigma de la juventud cubana y en la guía de la juventud cubana para saber dónde está el lugar que tiene que ocupar un joven revolucionario. Ninguno de ellos sabía si iba a regresar o no, ni cuándo. Nosotros teníamos la certeza de que lo iban a hacer porque Fidel lo había dicho, pero no pensábamos que tan rápido, porque, bueno, para nosotros fue rápido, para ellos fue una eternidad. Pero pensábamos que a lo mejor eso se demoraba un poquito más. Y cuando regresaron y llegaron, eran los mismos. Eran el mismo Gerardo, el mismo Ramón, el mismo René, el mismo Tony, el mismo Fernando, que habían estado en esas aulas universitarias, que habían marchado con los pueblos, con el pueblo cubano, a la Plaza de la Revolución el 1 de mayo, que habían vivido de la libreta de abastecimiento, y no reclamaron jamás ni que le dieran el honor de ser héroe ni que le dieran ningún privilegio. Lo puedo asegurar porque tengo el inmenso honor de trabajar con uno de ellos. Tengo el inmenso honor de compartir los días, mis días laborales, con esa persona que se llama Gerardo. Y tengo el inmenso honor de poder haber comprobado su modestia, la de él y la de los cuatro más, su humildad, su dedicación a la revolución, su agradecimiento infinito a la solidaridad. Y hoy, cuando conmemoramos 60 años de la existencia de la revolución y los 2 de la desaparición física de Fidel, o del pase de Fidel a la inmortalidad, tenemos que decirle también a los 5 y a hoy que están aquí, a Gerardo y a Ramón, muchas gracias. Gracias, Isabel, gracias por tus palabras. Realmente el esfuerzo que han hecho los compañeros son inimaginables. Y no voy a cometer ninguna indiscreción si digo que, por supuesto, ni uno de los miembros de la familia se enteró que estos compañeros salían en esa misión. ¿Ustedes se imaginan que de repente desaparezca uno de ellos y que, ¿no es cierto?, lleguen a Estados Unidos y la familia de repente diga: ¿pero cómo? ¿Se pasó al otro bando? Desertaron, se fueron a combatir con el enemigo de Cuba
Imagínense el sufrimiento no solamente de ellos, 16 años en la cárcel, las familias hasta que se enteraron y la lucha heroica que dieron esas mujeres, esas madres, esas esposas, esos hijos que no podían ir a visitarlos. Cualquier preso común allá tenía por lo menos una visita de un mes, una vez al mes. Ahí les negaban ni siquiera una vez al año, ¿verdad ustedes? Bueno, esa fue la lucha terrible. No solamente lo que hicieron para desbaratar la red terrorista, sino cómo soportaron eso, ellos y sus familias. Por eso, gracias Cuba, gracias familiares de los héroes que hicieron posible todo esto. Fidel, en su famoso discurso del Moncada, dijo: José Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Nada mejor que Ana Sánchez Collazo, del Centro de Estudios Martianos de La Habana, para hablarnos de esto. Adelante, Ana. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Y gracias, muchas gracias por estar aquí, a pesar del calor y, por supuesto, de las horas que ya llevan aquí. Muchas gracias. Quería compartir con ustedes que en una ocasión alguien me preguntó: ¿cómo era posible que Cuba, siendo una isla tan pequeñita, a solo 90 millas de la potencia más poderosa del mundo, había podido mantener sus ideales y no solamente mantenerlo, sino desarrollarse a pesar del bloqueo tan brutal que hemos sufrido durante más de 50 años? Y ante esa pregunta, realmente me puse a pensar y a compartir con mis estudiantes, y pensamos que la respuesta a esa pregunta la podemos ver en una serie de elementos, de factores que se dieron en nuestra patria. En primer lugar, por la tradición de lucha del pueblo cubano, por su idiosincrasia, por haber tenido la suerte de tener un invicto comandante, Fidel Castro, que fue capaz de unir a todos los hombres de buena voluntad de mi patria para luchar contra la tiranía. Pero también pienso que hemos podido resistir durante estos 60 años por la obra de la revolución, por el desarrollo de la educación alcanzado, de la cultura y de la ciencia en nuestro país. Porque no cabe duda que en Cuba se cumple ese precepto dicho por José Martí, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, que fue el motor pequeño que echó a andar el motor grande que fue la Revolución Cubana. Y Martí dijo que todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque y en pago contribuir a la educación de los demás. Y sí, en mi país tenemos la dicha de que todo, no hay un niño sin escuela, y que todos pueden estudiar gratuitamente desde la primaria hasta hacer el doctorado de primer y segundo nivel. Y eso es revolución. En Cuba, a pesar del bloqueo, nuestro gobierno hace unos grandes esfuerzos para que no le falte a ningún niño ni a ningún ser humano de que vive aquí en mi país la atención médica, a pesar del bloqueo. Y eso, colegas míos, es revolución. Y si hemos logrado todo eso, es porque tenemos también la suerte de tener una pléyade de intelectuales, de científicos, pero que tienen un gran compromiso con la revolución,
que quizás en otros países podían enriquecerse, pero están ahí, en Cuba, contribuyendo a que cada día nuestro país pueda seguir desarrollándose y pueda seguir resistiendo el bloqueo. Y esa educación es la que ha dado hombres como Gerardo, como Ramón, como Fernando, como Tony, como René, porque los héroes también se forman. Y creo que en ello está presente toda esa, esos principios que, siguiendo el legado martiano, conlleva, o sea, caracteriza la educación. Porque la educación, además de transmitir conocimiento, debe transmitir valores, debe transmitir convicciones. Y si hay un principio, principio que desde en Cuba, desde que los niños son pequeñitos, se le transmite a través de la educación, uno de esos principios es el patriotismo. El orgullo de ser cubano, el orgullo de ser latinoamericano. Y eso nos viene de Martí. Eso también nos lo enseñó Fidel Castro, como también la solidaridad. El pueblo cubano no comparte lo que le sobra, comparte lo que tiene. Y por eso nuestros médicos han estado en más de 68 países. Y por eso los médicos cubanos y los maestros han ido a los lugares más recónditos, donde quizás y lamentablemente los médicos del país no se atreven a ir por las condiciones en que tienen que vivir, en que tienen que servir. Así nos ha formado la revolución. Hoy, entre ustedes hay algunos cubanos de diferentes edades, porque también lo hay jóvenes, ¿verdad, Odalis? Que sienten, como también lo hay Lil, que sienten por la revolución, porque eso es lo que ha permitido que Cuba resista. O sea, próximamente vamos a cumplir 60 años. Y por eso un día como hoy, no podemos olvidar que José Martí, en el siglo XIX, nos alertó de que si la guerra que se nos hace es a pensamiento, tenemos que ganarla a pensamiento. Y por ello, cada vez tenemos que ser capaces de defender nuestros derechos. Por eso defiendo, y me alegró mucho, la presentación que se hizo antes que nosotros llegáramos aquí. Pero además, también Martí, con esa proyección que lo caracterizó, también dijo que estos tiempos que corren no son tiempo de acostarse con el pañuelo bajo la almohada, sino con las armas para salir a defender siempre nuestros derechos. Y eso nos los enseñó Martí, pero también nos los enseñó nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruz. Y también nos los enseñaron todos los héroes caídos por la revolución. Y por eso todos los cubanos aquí presentes nos sentimos orgullosos de nuestra revolución, de la solidaridad. Y les podemos decir a ustedes que con Cuba siempre los pueblos de América Latina podrán contar, porque somos uno. Somos un solo pueblo. ¡Que viva la solidaridad latinoamericana! Y recordar siempre que si nos unimos, ningún imperialismo, por potente que sea, podrá jamás derrotarnos. Unidad, unidad y unidad es lo que necesitamos los pueblos de América Latina en estos momentos tan difíciles que vivimos. Por tanto, colegas, amigas y amigos, ¡que viva la solidaridad
de todos los trabajadores y de todos los pueblos cubanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, teniendo acá los dos héroes, ¿no es cierto?, dos de los cinco. A ver, le preguntaría, tienen muchos recuerdos seguramente, algunos espantosos y algunos no tan espantosos, incluso algunos me lo han contado. ¿Por qué no los comparten acá con los amigos? A ver, cosas que les pasaron en la prisión. Adelante. ¿Oye bien? Oye, yo sé lo que tú quieres. Mira, la experiencia en la cárcel es una experiencia fuerte, sin duda alguna. En el caso nuestro, nosotros nunca nos separaron como presos políticos, sino que vivíamos entre criminales comunes. Y eso te mantiene en una tensión perpetua. Constantemente tienes que estar lidiando con personas que tienen otra mentalidad criminal. Pero la anécdota a la cual se refiere a Tilio, que él le encantó la primera vez que la hice, que mis hermanos aquí la han escuchado ya varias veces, yo creo que simboliza mucho la imagen de lo que es la Revolución Cubana y lo que es nuestro comandante. Voy a tratar de ser breve, no quiero tomarles mucho tiempo, pero tenemos, bueno. Tenemos tiempo. Voy a tener. Nosotros caímos presos el 12 de septiembre del año 1998. Ustedes saben, irrumpieron en nuestras casas a las 5:30 de la mañana, aquello fue un tipo Hollywood, películas Hollywood, los aviones, los carros, las luces, todo. Y nos llevaron directamente para el Estado Mayor del FBI, donde nos hicieron una entrevista supuestamente de convencimiento, que era en esencia para que traicionáramos, ¿no? A expensas de darnos cualquier cosa. De ahí, obviamente, ninguno de los cinco vamos a traicionar ni jamás traicionaremos a la Revolución Cubana. De ahí nos llevaron para el centro de detención de Miami. Estuvimos 17 meses en el hueco, que el hueco de por sí es un lugar bastante difícil. Y al cabo de eso, bueno, fuimos a juicio, que el juicio duró casi 7 meses, al final del cual nos dieron la sentencia, nos declararon culpables en los 26 cargos, en todos los cargos, a oír y probar, y nos dieron las sentencias más extremas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Gerardo, le dieron 2 cadenas perpetuas más 15 años, Tony, 1 cadena perpetua más 18, más 15, el René, 15, y Fernando, 19. Y en el caso mío, 1 cadena perpetua más 15 años. Bueno, después llegó el proceso de mandarnos para las prisiones. Y las prisiones, para aquellos de nosotros que teníamos cadena perpetua, eran prisiones más complejas, tenían ciertas características de seguridad que son mucho más complejas, ¿no? Hay muchas mafias, hay mucha violencia. Y por razones obvias, nosotros somos revolucionarios bien identificados, fidelistas, y siempre tenemos aquella duda aquella preocupación de que eventualmente nos íbamos a encontrar en la prisión algún contrarrevolucionario y, bueno, íbamos a tener que fajarnos. Eso es normal en una prisión. Y tenemos aquella preocupación, ¿no? Me acuerdo que en el caso mío me mandaron para una prisión que en Beaumont, en el estado de Texas, le decían tierra sangrienta. Imagínense ustedes por las razones que lo decían. Había muchas discusiones, muchas broncas, etcétera. Bueno, llegó el día que llegué a la prisión, no voy a hacerle la historia larga, llegamos a la prisión como a las 8:30 de la noche, 9 de la noche. El traslado en avión es terrible. Imagínense ustedes que te ponen cadena en los pies, cadena en la cintura, cadena en las manos, una cadena que va de los pies a la cintura, de los pies a las manos, y encima de eso a nosotros nos ponían una caja negra en las manos porque por razones de seguridad. Y con esa caja tú no puedes comer nada, o sea, ir al baño mucho menos. Era todo ese tiempo, desde las 3 o 4 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, en esas condiciones. Uno llega muerto a la prisión, lo que quieres es acostarte a dormir encima del cemento. Pero entonces cuando tú ya viene un proceso de huellas dactilares, etcétera, etcétera. Y al final de todo eso hay una entrevista de seguridad con el capitán de seguridad de la prisión. En dependencia de esta entrevista, te ubican en un lugar u otro de la prisión. Por ejemplo, si ellos identifican que tú eres de la mafia mexicana o de Washington D.C., etcétera, ellos te ubican en ese lugar de la prisión. Te revisan el cuerpo, etcétera, ¿no? A ver si tienes algún tatuaje que te identifique con esa mafia. A nosotros siempre nos dejaban para final, a los cinco siempre nos dejaban para final, cosa que era normal, pero eso me permitió por lo menos ver lo que pasaba antes de llegar yo al proceso. Y ese momento era realmente rápido. Hay un
un grupo de personas esperando, el capitán con tres guardias, te sientas, el expediente de los presos es así chiquitico, te hacen dos o tres preguntas, sales y ya te dice, bueno, vas para tal lugar. Cuando yo entré, el expediente mío era así. De ahí me imaginaba que lo que venía era terrible, ¿no? Y nada más que me siento, el capitán me dice, así que tú eres preso político, ¿no? Yo le digo, bueno, sí, yo soy preso político. Me dice, ah, eso quiere decir que tú odias a mi presidente George Bush. Para nosotros estaba claro que era una pregunta para provocarte, ¿no? Para una provocación, para si discutía con esa persona, mandarme para el hueco. ¿Y qué es lo que hacemos los cubanos? Nos reímos. Bueno, la situación es difícil, nosotros nos reímos. Nosotros los cubanos somos así joviales. Me empiezo a reír, pero me empiezo a reír de mi desgracia, ¿no? Y digo, bueno, vino para eso, ahora estoy embarcado, voy para el hueco. ¿No? Entonces el capitán que me está mirando me dice, ah, ¿tú te crees que tú eres guapo? Está bien. Como tú te crees que tú eres guapo, te voy a mandar para el hueco una semana y te voy a poner con el cubano más malo que hay en esta prisión, que es lo más malo. Además, el jefe de la prisión. ¿Qué pasa? Cuando él me dice eso, que yo pienso, no, este debe de ser un tronco de contrarrevolucionario, lo peor que hay, ya me voy a fajar, ya me meto en la casa, me voy a fajar con ese hombre. Y bueno, imagínate tú, yo me desgracié, ahora salgo, me fajo, tengo que volver para el hueco, tremenda desgracia. Pero bueno, así es. Me mandaron efectivamente una semana para el hueco, estuve con dos morenos norteamericanos, me hice amigo de ellos, yo soy un poquito artes marciales, entonces empecé a practicar ahí, y bueno, por lo menos cuando saca que no me destripen, ¿no? Y entonces, ya, llegó la semana, al cabo de la semana vamos para la unidad en la cual yo iba a vivir. Me acuerdo que la unidad nuestra era una unidad larga, y digamos que por allá, por aquella parte así, imagínense que está la puerta al entrar a la unidad. Apenas yo entro, yo con dos bultos en la mano, que es la ropa que te dan, las sábanas y las toallas y eso que te dan para vivir dentro de la prisión. Apenas yo cruzo esa puerta, imagínense que por aquí, por esta zona, hay un hombre sentado así, reclinado en la silla para atrás, en la silla de la prisión, con el uniforme nítido, era un uniforme planchadito, el pullover blanco abajo, y las botas lustradas. Y una guapería, tenía un pañuelo en la cara así, una guapería. Los cubanos que están, ¿cuántos cubanos hay aquí? Levanten la mano. Bueno, los cubanos, en la época de los años 80, había unos guapos en Cuba que tenían un pañuelo que se ponían en la cara. El hombre tenía un pañuelo puesto en la cara y decía, no, ese, desde que yo lo vi, esa guapería nada más puede ser del cubano este. Y al lado tenía dos hombres, ¿no? Dos hombres fuertecitos. Que para mí eran los guardaespaldas, ¿no? Él no tenía ni que hablar, yo sabía que ese era el hombre. Imagínense mi cabeza, yo estaba fajándome con los tres, yo estaba, estaba ahí enredado, yo decía, aquí no hay remedio. Y nada más que cruzo la puerta, que él me ve, me dice, oye tú, ven acá. Dije, ay, ya me fajé, porque me está faltando respeto. Entonces me acerco, como veo que son tres contra uno, bueno, dejé. Me quedé como a 2 metros de distancia. Dije, bueno, por lo menos porque me dé tiempo a reaccionar. Y cuando yo me paro, el hombre me dice, ve acá, chico. Tú eres uno de los 5 espías de Fidel, eso que dice la prensa por ahí. Dije, aquí sí estoy yo enredado con este hombre en el piso, qué sé yo. Y entonces yo le respondo, le digo, mira, no, yo soy uno de los 5 hombres de Fidel. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es el problema de...? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? Vamos a resolver este problema ya. Yo lo que quería salir de la situación ya, quería salir ya del problema. Entonces aquel hombre que estaba sentado en la silla, yo esperando ya que me iban a saltar, yo dije, no, ahora sí, me van a saltar para arriba. Y aquel hombre que estaba inclinado aquí en la silla, hace así, salta, hace crin, salta con un muelle y hace, me dice, mi hermano, ahora sí. Ustedes sí son... Sí son guapos de verdad, etcétera. Pero, la verdad, bueno, esto es así, es real. Pero lo más importante, olviden todo esto. Esto, yo se los dije para ponerlo en contexto, lo que se vive en una prisión en estas circunstancias. Lo más importante es lo que ese hombre me dice después. Y es el mensaje que les quiero dejar aquí hoy. Ese hombre me dice, porque ustedes son los hombres de Fidel. Porque ustedes son los hombres de Fidel. O sea, todo el respeto hacia nosotros, toda la admiración, toda la dignidad de un hombre está en Fidel.
Fidel nos liberó a nosotros en la cárcel, Fidel nos salvó a nosotros la vida. Los musulmanes, que eran muchos, son muchos en las prisiones, venían a donde estábamos nosotros, si no, miren, mis propios hermanos también tienen esa experiencia, y nos decían, cualquier problema, Fidel, fíjense el concepto este, nos decían, Fidel nos liberó a nosotros en África, y como Fidel nos liberó a nosotros en África, si usted tiene algún problema, venga donde estamos nosotros, que nosotros lo vamos a ayudar. Eso es Fidel. Esa es la revolución cubana. Por eso, ese honor tremendo de que Fidel estaba con nosotros en cada momento, que nos salvó la vida en repetidas ocasiones, es lo más grande que ha pasado en nuestras vidas. Y yo les digo, no importa cuál es la misión que ustedes tengan en la vida, grande o pequeña, no importa donde ustedes se encuentren, ahora nuestros médicos cubanos en Brasil, que con mucho decoro y mucha dignidad, están regresando a nuestra patria, porque la dignidad y el coraje de un pueblo y el honor de un pueblo no tienen precio. Parece que el presidente de ese país no lo conoce todavía. Pero donde quiera que se encuentren, cualquiera que sea la misión que realicen en la vida, siempre, siempre sientan, y ustedes también, porque aquí todos somos fidelistas y sentimos el amor por Fidel, siempre, siempre sientan el mayor orgullo y honor que puede sentir un hombre y una mujer de estos tiempos. Es ser un hombre y una mujer de Fidel. Muchísimas gracias. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Gracias. Gerardo, por favor. Bueno, ciertamente compartimos prisión con muchísimas personas, muchos norteamericanos, pero también muchos latinoamericanos, incluyendo argentinos. Personas, por lo general, de origen humilde, que van para ese país siguiendo los cantos de sirena y pensando que la vida es muy diferente a la realidad que se encuentran, y muchos de ellos terminan en prisión. Y yo les quiero hacer referencia a la pregunta más común que recibíamos nosotros los cinco en las prisiones de Estados Unidos. Una vez que conocían nuestro caso y las razones por las cuales estábamos presos, nos decían, oye, pero a ti Cuba te debe pagar muy bien para tú hacer lo que hacías, o te debe pagar muy bien para que tú resistas, sabiendo, porque además nos lo recordaban con mucha frecuencia hasta los medios de prensa, que si nosotros cooperábamos contra el gobierno de Cuba, salíamos de prisión. Un preso común le cuesta trabajo entender eso, y decían, a Cuba les debe pagar muy bien a ustedes. Y ahí teníamos nosotros que prácticamente darles una clase, ¿no? Entre otras cosas, decirle que cuando uno hace algo por dinero, lo hace para quien más le pague. Y que no es, obviamente no era nuestro caso, porque ¿con quién va a competir Cuba con billetes? Cuba compite con ideas, Cuba compite con dignidad, pero no con dinero. Y entonces teníamos que hablarle de Che Guevara y del ejemplo de Che Guevara y de cuánto significó su ejemplo para nosotros mismos. Porque cuando los grandes medios de prensa hacen referencia a cualquier problema, cuando hacen referencia, por ejemplo, a los inmigrantes o emigrantes que salen de Cuba, a quienes tratan de darle una connotación política, a diferencia de los inmigrantes de todo el resto del mundo, si usted se va de Cuba es por un problema político, según los grandes medios de prensa. Ellos dicen, mira cómo se van los jóvenes, ese es el hombre nuevo con el que soñó Che. Un poco que denigrando o tergiversando esa idea y ese sueño. Y desconocen, y había que explicárselo a los presos, desconocen que el hombre nuevo con el que soñó Che son los médicos cubanos que están alrededor del mundo, incluyendo lugares tan remotos como Pakistán. El hombre nuevo con el que soñó Che son ustedes también, los hombres y mujeres nuevas. Nosotros veníamos para acá ahora y vimos en diferentes parques de la ciudad personas sentadas tomando fresco y sol, algunos sin camisa. Y no hay nada de malo en eso, están descansando, tienen todo su derecho. Pero ustedes decidieron estar hoy aquí, pasando calor, sentados disciplinadamente en esta audiencia, escuchando lo que uno les dice. Y eso los hace a ustedes diferentes. Eso los hace a ustedes parte de una vanguardia.
que es la vanguardia que necesita este mundo para seguir adelante. Y nosotros los exhortamos a que no se sientan pesimistas, que no se dejen derrotar, que mantengan la fe y la esperanza como la mantuvimos nosotros en prisión, cuando más oscuro estaba la noche, cuando parecía que ese era el fin de nuestros días. Se alzó una voz para decirle a los cubanos y al mundo: va a ser una lucha larga, no va a ser una lucha de meses. Y Fidel lo dijo así textualmente: esos hombres que posiblemente me estén escuchando, él sabía que lo estábamos escuchando, porque sabía que para ese entonces ya nos habían permitido comprar unos radiecitos en la prisión. Y en Miami, en nuestra prisión estaba en Miami en ese entonces, se escuchaba la radio de Cuba. Y cada uno de nosotros estaba en nuestra celda escuchando ese discurso de Fidel del año 2001. Y él dijo: esos hombres tienen el valor para escuchar lo que les digo. No va a ser una batalla de meses, va a ser una batalla de años. Pero solo les digo una cosa: volverán. Y regresamos a nuestro país como lo había prometido Fidel. Y con ese mismo optimismo, con esa misma confianza en el futuro y en la humanidad, es que todos nosotros, por muchos pasos atrás de los que seamos testigos, por muchos retrocesos que haya en la historia, todos nosotros tenemos que mantenernos optimistas y tenemos que seguir luchando con un mundo mejor. Como dijo el Che, seamos realistas y luchemos y soñemos lo imposible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Claxo por la invitación a este evento. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestros compañeros cubanos por darnos la oportunidad de formar parte de esta delegación junto a ustedes. Gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, Ramón, todos. Y queremos hacerle un recordatorio. Este miércoles va a ser el Día de Cuba. Lo vamos a conmemorar en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde va a haber paneles sobre la realidad cubana. Así que están todos y todas invitados. Y un obsequio para nuestros héroes: la camiseta de la campaña, estrenada ya por Silvio Rodríguez, la campaña para declarar el 9 de agosto el Día de los Crímenes contra la Humanidad de los Estados Unidos, que la vamos a celebrar en grande a nivel mundial el próximo 9 de agosto. Así que acaban las camisetas. Anoche tuve el honor de comunicarme con Silvio Rodríguez por correo y me dijo, y le pido disculpas porque no me dijo que se lo dijera, pero me dijo que todavía está muy emocionado por ese recibimiento que tuvo aquí y ese histórico concierto que dio, que estoy seguro que muchos de ustedes disfrutaron también. Y si Silvio se la puso, yo me la pongo también. Claro, muy bien, muchas gracias. Y vamos a hacer una campaña. Realmente hemos tenido un eco extraordinario en distintos países, en África, en Asia, en Europa, en América Latina. 9 de agosto, ¿por qué? Ese día Estados Unidos cometió el segundo acto terrorista más brutal de la historia. El primero unos días antes en Hiroshima, el segundo en Nagasaki, destruyendo en menos de un minuto la vida de 80.000 personas. Vamos a no olvidar jamás eso. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Isabel. Gracias, Ana. Hasta la victoria siempre y Cuba vencerá. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! ¡Adelante, compañero! Adelante, adelante. Unidad, unidad, unidad. Compañera. Unidad, unidad. Gracias, compañero. Compañeras, compañeros, les pedimos a los compañeros, a las compañeras, que no se vayan, y a Tilio Borón también que se quede, y lo convocamos a Pablo Gentili. Gerardo, Ramón, estas dos grandes, inmensas mujeres cubanas, Ana, Isabel y Atilio, perdón que los interrumpa, pero quería aprovechar este momento porque ayer en una consulta
Y más que una consulta, fue casi como un inmenso grito de demanda, de pedido, tanto de los centros cubanos como de centros de diferentes países que componen la red de Claxo. Pensamos que este era el mejor momento para que Atilio Borón reciba el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo. En reconocimiento a su extraordinario trabajo como secretario ejecutivo, a su amistad con Cuba y a la lucha por la construcción de un pensamiento autónomo latinoamericano. Así que, Atilio, este es el premio y esto es lo que queremos darte como un pequeño homenaje a tu extraordinario trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a Claxo. La verdad que les agradezco infinitamente esta placa. Realmente hoy me habían declarado figura mítica y esto es casi un preámbulo para un funeral. Ahora con esta placa me siento que otra vez estoy en el mundo de los vivos, con fuerza para seguir luchando con este bronce. ¡Hasta la victoria siempre! Agradezco a las muchas organizaciones de solidaridad con Cuba que están presentes acá. Discúlpenme si no las pude nombrar, son muchas, pero acá tanto los héroes como las compañeras me han encargado que los salude a todas y todas. Han hecho un trabajo extraordinario siempre, así que mis saludos. Muchas gracias.